y un elevador de un piso de un edificio de 10 pisos ubicado en la vía transísmica se desprendió desde el piso 7 con 10 personas adentro. El accidente ocurrió esta tarde específicamente en la torre del Banco Banismo. Dos personas afuera del ascensor también se vieron afectadas y según los primeros informes, una persona fue trasladada al hospital debido a un fuerte dolor en la espalda. Todos los ocupantes del elevador fueron sometidos a un proceso de clasificación de heridas para determinar la gravedad de sus lesiones. Sin embargo, se informó que se encuentran en un buen estado tras ser atendidas por el personal médico de ambulancias y centros privados que llegaron al lugar. El suceso ocurrió justo cuando los empleados estaban terminando su jornada laboral y se preparaban para salir del edificio. El cuerpo de bomberos recibió la alerta de emergencia y se dirigió al lugar para asistir a las víctimas y según reportes preliminares, el elevador se encontraba justo en el momento del accidente y se estaba investigando el estado del mantenimiento del mismo, así como la capacidad del tiempo de vida útil del aparato. Los directivos de la institución bancaria están colaborando con las autoridades y con el personal técnico especializado para esclarecer las causas exactas del accidente.